¿Qué tal amigos? En esta ocasión me gustaría hablar de un tema que contradice mucho o poco de lo que conocemos, hemos escuchado o que yo mismo he dicho en algunos videos. Y se trata de la alimentación, pero no entraré en detalles de porcentajes de proteína, fibra, carbohidratos u otras cuestiones que no me competen. Aquí hablaremos a grosso modo de cómo muchas veces se alimenta de más, o mejor dicho, que darle variedad a un alimento en un ave muchas veces no es tan correcto y que en realidad resulta algo contraproducente. Muchos de nosotros de manera regular damos a nuestras aves alimento comercial. ¿A qué me refiero con esto? Pues alimento que venden en las forrajerías, ya sabes, pellet o mezcla de semillas, que es lo más común, y de vez en cuando damos algo extra como alfalfa, lechuga, o también damos una que otra fruta como manzana, plátano, etcétera, etcétera. Todos de alguna manera y según nuestras posibilidades tratamos de alimentar a nuestras aves lo mejor posible. Y sí, está bien, me parece perfecto. Pero ¿qué pasa cuando no les puedes seguir dando a lo que las aves están acostumbradas? Conductas como quebrar los huevos, comerse a pluma y mucho más ocurren. Y no solo con las gallinas, también con los gallos. Ellos también hacen eso, aunque tú no lo creas. ¿Cuántas veces no pasa que le echamos la culpa a las gallinas por picar los huevos? Y en realidad es el gallo el que incurre en esta práctica, al estar buscando alimento o por curiosidad. Muchas veces se meten a los nidos a rascar y de manera accidental, por así decirlo, acaban haciendo un rompedero. Obviamente, al ver eso, se comen el huevo, llaman a las gallinas y pa' qué te cuento. Si se había roto uno, acaban con el nido completo. El hecho es que los animalitos muchas veces tratan de sustituir sus carencias de alimento con otros elementos como la pluma o la piel de otras aves, y así de manera gradual, y ya todos sabemos lo que ocurre después. Bueno, si un ave recurre a esto por deficiencias alimenticias, lo cierto es también que lo hace por estrés, debido a la cantidad de aves en un espacio limitado y muchos otros factores más. Volviendo al objetivo principal, mira, hablaré en mi propia experiencia. Hace ya casi una temporada cambiamos de lugar los animales, nos mudamos a otro estado. Todas las condiciones eran diferentes a lo que estaban acostumbrados. Francamente, aquí el alimento no ayuda. El que conseguimos en el momento no tenía la calidad del otro y ocurrió un fenómeno muy interesante. Cabe mencionar que había dos grupos de aves. El grupo número uno, por así decirlo, tenía una alimentación más variada. El grupo número 2 estaba más acostumbrado al pellet y grano, digamos que una alimentación menos variada. Como iban transcurriendo los días, empecé a notar que las aves del grupo 1, al cambiar la alimentación a la que estaban acostumbrados, su plumaje empezó a verse menos brillante y obviamente el cuerpo no se sentía igual. Si no estaban delgados, digamos que no se sentían tan fuertes. Empezaron a comer pluma y a quebrar huevo. El grupo número 2 más o menos le ocurrió lo mismo, refiriéndonos al aspecto físico, pero en este grupo no comía pluma ni quebraba huevo. Y tú dirás, ¿y eso qué? Espera, espera, aún no termino. Con el afán de mejorar la alimentación de ambos grupos de aves, se les empezó a complementar con fruta, verduras, amaranto, huevo, etcétera, etcétera. Comían mejor que yo. Y oh sorpresa, en ambos grupos se notó la mejoría en su aspecto, se veían más contentos y dinámicos. Pero cabe mencionar algo muy importante, en el grupo número 1 el problema de la pluma y el huevo no terminó. En el grupo número 2 seguía normal, sin problemas de pluma o huevo. Y tú dirás, posiblemente las aves del grupo 1 eran mañosas desde antes, pero no es así. Lo interesante es que en cuanto a ambos grupos se les retiró la variedad de alimentación, el grupo número 2 incurría en conductas similares a las del grupo 1. Ahora, ambos grupos tenían problema de pluma y de huevo. Cabe mencionar que el tipo de alimentación básica que se les dio posteriormente al retiro de la alimentación variada ya fue de mejor calidad que al principio de su llegada al nuevo lugar. En conclusión, muchas veces el acostumbrar a un ave, ya sea a un tipo de alimentación, espacio o cuidados, puede ser que al cambiarlos manifiesten conductas poco comunes según su comportamiento. Con esto no te quiero decir que tus aves ya no les deberías de dar frutas ni verduras, alfalfa, pero en mi experiencia creo que es mejor hacerlo de manera gradual para que el ave resienta menos el cambio y así hacerlo menos drástico. Bueno amigos, para los que me preguntan qué pasó con la tercera parte de la historia El Hombre Gallo, les diré que abrí un canal donde solo estaré publicando historias de ese tipo, así que les dejo el enlace del canal en los comentarios para que se suscriban. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno amigos, quiero mandar saludos a Kevin Romero, muchas gracias por el apoyo amigo, a Marlon Iván que nos ve desde Honduras, a Carlos Salas, a Daniel Mena,
a Charles Rico, al partido Dos Giros y a mi compa Juan Barajas. Mis amigos, muchas gracias. Y recuerden que si están donde gallos, están en el lugar correcto. Saludos.